Hola, qué gusto saludarlos. Bueno, hoy como una visita muy fugaz nos encontramos al presidente de la República, Carlos Alvarado. Venimos aquí a la casa de don Otón Solís, ubicada en San Isidro de El General. Él precisamente se reunió esta mañana con el obispo de la diócesis de San Isidro del General, Monseñor Gabriel Enrique Montero, y como una visita de cortesía también se reunió acá con don Otón Solís, el exdiputado del partido Acción Ciudadana. Don Carlos, muchísimas gracias por recibirnos esta mañana. Y por supuesto también sabiendo de esta visita fugaz, pero también le agradecemos el tiempo por recibirnos y atendernos. Bueno, viene a Pérez de León por primera vez ya siendo presidente, pero de una manera muy sutil, que la población tampoco se había dado cuenta de su presencia. Buenas, gracias por acompañarnos, don Carlos. Bueno, un gusto estar con ustedes y sí, un placer estar en Pérez de León atendiendo una agenda de visitas importantes y muy complacido, también esperando regresar prontamente, pero ya con una agenda, digamos, más amplia, pública, en materia de desarrollo para el cantón. Nos interesa mucho el tema del empleo en el cantón y es algo de lo que queremos dar respuesta pronta a los ciudadanos. Bueno, es inevitable que se lo diga. Hoy viene aquí a reunirse con el consejero ético, como usted lo denominó y como lo ha mencionado también don Otón Solís. Durante los últimos días han habido muchas especulaciones, le han dicho mucho a usted sobre que el garante ético no se va a referir, pero bueno, están aquí reunidos precisamente. Bueno, para ser preciso, yo atiendo una invitación que me extendió el obispo, Monseñor Gabriel, con quien he compartido la mañana. Es con él con quien he estado reunido en la mañana y esa invitación me la extendió a través de don Otón, quien me hizo la invitación propiamente, y yo pues la he atendido porque la considero muy importante. Tanto Monseñor Gabriel como mi persona tenemos formación franciscana y tenemos afinidad, entonces hemos compartido esta mañana y aproveché luego esta reunión para tener un espacio para visitar a don Otón y principalmente a doña Consuelo, que tenía mucho gusto, tenía muchas ganas de compartir un espacio con doña Consuelo y un café, y eso es lo que he hecho esta mañana, pronto antes de regresar a San José. Exactamente, ¿qué era el objetivo de la reunión con el obispo, don Carlos? No, creo que tenemos cosas que dialogar, acercamiento, que creo que es importante con actores relevantes de la sociedad en un contexto donde necesitamos estar más cerca que lejos. Bueno, y también lo que yo le decía del despliegue, bueno, usualmente cuando viene un presidente a Pérez de León siempre es un despliegue enorme de oficiales, de la policía de tránsito, fuerza pública, para darle seguridad. Hoy se ha pasado más bien como por alto esa situación, ha estado como muy tranquilo, nadie sabe que usted está en esta casa, no hay seguridad, eso es bastante importante. Pues yo me siento muy seguro en Pérez de León, en general en el país, es algo que tenemos que conservar y me siento bien trabajando así. Creo que es para atender reuniones de trabajo, no es necesariamente una agenda pública, pues ustedes se han enterado, pero con mucho gusto los atiendo porque me debo también ante la prensa, si así me lo solicitan, pero no, muy contento, yo creo que esas son de las cosas bonitas que tiene Costa Rica. Bueno, yo me imagino que de Pérez Celedón conoce muchísimo y hay muchísimos proyectos. Uno de esos que es inevitable que se lo toque, don Carlos, es el tema del puente a General Viejo, que me imagino que usted ha escuchado bastante. Los vecinos han estado reforzando esa estructura durante los últimos días para evitar que en el invierno ellos dicen quedarse sin paso. ¿Hay alguna política en caso suyo respectivo? Sabemos que hay muchos proyectos a nivel nacional, pero es importante también conocer su opinión al respecto. Bueno, ahí lo que corresponde es la valoración técnica que se puede hacer del caso, y tenemos un ministro de Obras Públicas con muchísima experiencia como don Rodolfo Méndez y su equipo, que deben hacer con la valoración de qué es lo mejor. Yo sé que para la comunidad es muy importante esto por el vínculo, la conexión que genera y que es clave, y desde la parte técnica lo que tenemos es que buscar la mejor respuesta para la comunidad, y eso es sobre lo que se estará trabajando. ¿Qué podríamos decir como mensaje del presidente hacia la zona sur del país, don Carlos? Yo tengo muy claro que como país tenemos una deuda en general con el cantón, así como la zona sur en general. Si ustedes ven, la mayoría de las partes del país tiene alguna festividad nacional que se celebra allí, y ese no es el caso en los cantones del sur. Además, hay temas de empleo, hay temas de seguridad, hay temas de infraestructura, hay temas de agua que necesitamos abordar con urgencia. Lo reconozco así y mi compromiso es a resolver. Mi compromiso no es tanto a que pueda decir muchas cosas, sino a trabajar concretamente
en esas agendas para traer soluciones a los cantones en el sur. Y por eso digo que mi compromiso es el mismo, que es trabajar, trabajar y trabajar. Así como lo dijo en el discurso del 8 de mayo anterior, don Carlos, son 6 cantones en la zona sur del país. Durante la administración anterior se criticó muchísimo, sobre todo Buenos Aires. Siempre esperó un presidente. ¿Cuál va a ser su política en visitas hacia la región brunca de nuestro país? Bueno, mencioné en campaña y lo sostengo como presidente que para la región de Buenos Aires o el cantón de Buenos Aires, que tiene problemáticas muy específicas, he comprometido un equipo de trabajo que esté destacado específicamente en Buenos Aires, que responda a Casa Presidencial, pero sobre todo para articular un tipo de comisión o diálogo entre las diferentes partes para promocionar el empleo, para promocionar soluciones específicas. Mi experiencia es que debe ser desde la comunidad, con apoyo del gobierno nacional, pero desde la comunidad y las instituciones, que demos solución a todas las personas en el cantón de Buenos Aires. Así lo como me prometí en campaña y así lo ejecutaré ahora como gobernante. ¿De visitas, verdad? ¿Bastante a la región, a la zona? Sí, está en mi programa. Eso tendrá que ser a su debido momento, dado que ahora estamos, pues yo tengo una semana y 2 días de ser presidente y estamos en un proceso de estructuración. Estas visitas son importantes porque son importantes los diálogos que estamos manteniendo, pero sí podemos esperar mucho trabajo en el campo porque nuestra visión del desarrollo no puede ser solo enfocada en el Valle Central o solo enfocada en los datos del país agregados sin ver las necesidades particulares de cada región. Entonces, sí se puede esperar mucho trabajo específico en las regiones. Y en el tema de seguridad también, por ejemplo, ya hablando de Ciudad Neil y Golfito, son sectores bastante golpeados por el tema del narcotráfico, por tema de femicidios que hemos visto durante el último año. En efecto, será parte del trabajo y por eso ya hemos generado un mega operativo a nivel nacional en ese tema desde el punto de vista de seguridad y se puede esperar seguir el trabajo en esa dirección. Un último mensaje a la población, don Carlos, es importante. No, un saludo afectuoso y que sepan de parte del gobierno de la República, de mi persona, que estamos trabajando, que estamos buscando las formas de llevar soluciones. Esto, como dije en el mismo discurso, no es fácil y no será fácil, pero necesitamos dar resultados y para eso lo que corresponde es trabajar y en eso estamos. Carlos, muchísimas gracias. Hablamos con don Carlos Alvarado, quien es el presidente de la República, quien hoy hizo una visita fugaz acá al cantón de Pérez Celedón.